Traté de recordar, pero aún hay datos que faltan. Yo recuerdo que fui al bar de Quill con un arma. Y recuerdo la cara de Quill en el bar. Pero no recuerdo nada más, ni cuando volví a casa. ¿No recuerdo haber disparado? 5 disparos son muchos para olvidarlos. Sí, recuerdo haber oído disparos, pero no parecían relacionados conmigo. Parecían muy lejanos, como si otra persona disparara. Teniente Mannion, yo tomaré su caso. Gracias. Gracias, señor Bigler. Está bien. Ahora, en cuanto a los honorarios, $3,000. Es bastante razonable. Oh, sí, más que razonable. Pero tendré que pagarle después. Ahora estoy arruinado. ¿Está qué? Arruinado. No tengo nada. No tengo $3, mucho menos 3,000. ¿Puede conseguirlos? Oh, sí, en cuanto salga de la cárcel. Pero la semana que viene se cobra y podré darle $150. Si usted me saca, le daré un pagaré por el resto. Bien, suponga que no me hago cargo a menos que me abone la mitad del dinero. Tendré que aceptar el abogado de oficio. Tengo mi defensa ahora. Bien, ¿lo cubre? Bueno, creo que voy a seguirlo y asegurarme de que sale bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a necesitar un psiquiatra y como ninguno tiene dinero, ¿cree que el ejército podría conseguirle uno? Yo conozco a un coronel en el Pentágono. Le escribiré. Bien, haga eso. ¿Solo? ¿A dónde va ahora? Voy a ver a su esposa para un asunto. ¿Por qué? ¿No la vio ayer? Así fue, la vi. Es una bonita mujer, su esposa. El hombre se acostumbra a la vista de su esposa. Sí, creo que sí. Nos veremos.